¿Qué tal, chicos de secundaria? ¿Cómo están? Bienvenidos a su clase semanal de danza y teatro. Bien, pues esta semana nos toca clase práctica. Habíamos estado repasando un baile del estado de Baja California que se llama el patito. Bien, pues el día de hoy vamos a continuar con los pasos para seguir aprendiendo el baile hasta lograr dominarlo. Entonces, comencemos. Bien, chicos, vamos a empezar entonces con nuestro calentamiento. Primeramente sacudimos nuestro cuerpo. Y con esta mano derecha jalamos nuestra cabeza hacia la misma derecha, estirando el otro brazo. Vamos ahora con el otro lado, mano izquierda, jala nuestra cabeza y el brazo derecho se estira. Muy bien, juntamos nuestras manos y empujamos nuestra barbilla hacia arriba. Bien, sacude y ahora entrelaza las manos. Y con tu nuca, jala tu cabeza hacia abajo. Muy bien. Vamos a ir ahora a torsión del cuerpo. Derecha, izquierda, mesita al frente y cambré atrás. Vamos a hacerlo 4 tiempos. ¿Listos? Vamos. Derecha, 1, 2, 3, 4. Izquierda, 1, 2, 3, 4. Mesita al frente, 1, 2, 3, 4, cambre atrás, 1, 2, 3 y 4. Una vez más, derecha, 1, 2, 3 y 4, izquierda, 1, 2, 3 y 4, mesita al frente, 1, 2, 3, 4, cambre atrás, 1, 2, 3 y 4. Muy bien, ahora vamos a hacerlo 2 tiempos, 2 veces. Listo, derecha. 1, 2, izquierda, 1, 2, mesa, 1, 2, cambré, 1, 2, otra vez derecha, 1, 2, izquierda, 1, 2, frente, 1, 2, atrás, 1, 2, perfecto, ahora vamos a hacerlo un tiempo, 4 veces, listos, y 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, una vez más, 1, 2, 3, 4, última, 1, 2, 3 y 4, perfecto, sacude tu cuerpo. Muy bien, ahora a continuación vamos a abrir nuestros pies a segunda posición. Con nuestras manos vamos a tocar derecha, centro, izquierda, arriba y de regreso izquierda, centro, derecha, arriba. ¿Listos? Vamos a empezar, manos arriba. Y a tobillo derecho. Vamos ahora al centro. Intenta tocar el piso. Y ahora vamos a la izquierda. Subimos. Respira profundo. Exhala. Respira profundo. Exhala. Y va de regreso. Vamos a la izquierda. Centro, y a la derecha. Muy bien, te reincorporas, sacudes tu cuerpo y ahora junta los pies en primera posición. Manos arriba y tocas la punta de tus pies. Bien, ahora dobla las rodillas para que quedes en cuclillas. Con tus manos por afuera. Cada 4 tiempos estiras y doblas. Estiramos. Doblamos. Estiramos. Doblamos. Estira. Dobla. Y ahora abre los pies para quedar en posición de rana. Junta las manos al pecho. Y con tus codos empuja tus rodillas hacia afuera. Toda la planta del pie debe estar en el piso. Recuerda tener tu espalda muy bien estirada. Muy bien, manos al piso. Cada 4 tiempos estiras y bajas. Estira, baja, estira, baja, estira, baja. Estiras,
bajas. Perfecto. Ahí das un salto para quedar en la posición de tabla. Y ahí te quedas un momento. Recuerda que debe de haber una línea diagonal entre tu cabeza y tus tobillos. Perfecto. Te reincorporas. Bien. Bien, ahora a continuación levantas tu pie derecho. Con tu mano izquierda agarras de tu rodilla y tu mano derecha se estira hacia atrás y la volteas a ver. Muy bien, abajo, sacude tu cuerpo. Vamos ahora con el otro pie. Levanta tu rodilla izquierda, la tomas con tu mano derecha y tu mano izquierda se estira hacia atrás y la volteas a ver para quedar en una posición de torsión. Muy bien, abajo y sacude tu cuerpo. Perfecto. A continuación vas a utilizar una pared que tengas ahí cerca de ti. Bien, este ejercicio consiste en lo siguiente. Te recargas sobre la pared, das un paso hacia el frente y con tus manos intenta llegar por la parte de atrás de la pared como si quisieras hacer un arco. Vamos. Llega hasta donde tu cuerpo te lo permita. Muy bien, regresas y a continuación bajas tu cuerpo. No intentes forzar tu cuerpo en bajar, simplemente déjalo caer y que solito se estire. Incluso puedes mover tu cuerpo de un lado a otro para descansar. Muy bien, vamos una vez más. Manos arriba y arco apoyándote sobre la pared hasta donde llegues. Muy bien. Abajo. Igual. Haz como si fuera un péndulo con tu cuerpo. Perfecto. Vamos, última vez. Arriba. Arco apoyándote con la pared. Perfecto, alto ahí. Y dejas caer tu cuerpo. Como si hicieras un péndulo con tus brazos. Perfecto. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero al contrario. Tu cuerpo está de frente a la pared. Das un paso atrás, apoyas tus manos en la pared e intentas bajar en una mesa. Tus pies están en segunda posición. Muy bien. Apoya tus manos en la pared y baja a mesita. Estira la espalda lo más que puedas. Perfecto. Floja. Sacude tu cuerpo. Respira profundo. Exhala. Respira profundo. Exhala. Vamos a repetir este ejercicio una vez más. Pies en segunda posición, manos a la pared y apóyate para bajar en mesa. Estira la espalda lo más que puedas. Muy bien, alto ahí, sacude tu cuerpo, respira profundo, exhala, respira profundo y exhala. Terminamos nuestro calentamiento. Bien chicos, pues vamos a recordar entonces los primeros pasos que teníamos de este baile. Ya sabes, el patito de Baja California. Recuerda que primeramente nuestra posición básica es, primero comenzamos con nuestro pie derecho al frente. Pie derecho al frente, por lo tanto nos vamos a poner sobre nuestro costado izquierdo. Nuestra cara voltea hacia el público, hacia el frente. Mano derecha
Agarras sombrero sin taparte la cara. Lo abres. Mano izquierda, cinturón. Muy bien. Ahora, abres un poquito los pies como para quedar en cuarta posición. Tu izquierda queda al frente, tu derecha queda atrás y te balanceas un poco hacia adelante. Muy bien. Recuerda que son 6 patadas. 1, ¿sí? Recuerda que también va con nuestro talón. Con el talón tienes que pegar en el piso y no es un movimiento lineal, sino que tienes que hacer como un círculo con tu pierna. ¿Bien? De estos son 6 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Recuerda también que cada vez que haces una patada es muy importante que también hagas un tipo de levantamiento de pie. Aquí, un muelleo, un apoyo sobre tu pie izquierdo. ¿Sale? Vamos a repetirlo una vez más. Tenemos 6 tiempos. 1, 2, 3 y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. Vas a cambiar ahora de flanco. Tu pierna izquierda está al frente. Mano izquierda agarra sombrero, abriendo tu mano. Así es. Y precisamente aquí en la cuarta posición, ahora con pie derecho al frente. Para que tu pierna izquierda que quede atrás, ahora tenga la facilidad de dar las patadas. Ahora aquí son 8 patadas. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. Entonces, tenemos 6 con derecha y 8 con izquierda. Recuerda que es una velocidad un poquito rápida porque así es como lo pide la canción. Lo hacemos seguido entonces. Mano, sombrero, posición de vaqueros. Recuerda que tu pie derecho está ligeramente hacia atrás y te inclinas un poquito hacia adelante. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Perfecto. Respira profundo. Exhala. Respira profundo. Y exhala. Bien, pues ese fue nuestro primer paso que se llama patadas. Vamos a aprender ahora el siguiente paso que se llama caballos. Con nuestra pierna derecha, ambas manos van ahora al cinturón. Obviamente yo voy a tener con esta mano el micrófono, pero ambas manos van a cinturón, ya seas hombre o mujer, ambas manos van a cinturón. Igual también las mujeres, perdón, en el paso anterior, recuerda que también las mujeres van a tener tejana y también las mujeres con su mano en el cinturón, ¿va? Pero bueno, regresando a este paso, ambas manos van al cinturón. Con tu pie derecho, ahora lo sacas un poquito. Ahora que el pie que te va a servir de apoyo es el pie izquierdo. Y al igual que en la mayoría de los pasos que ponemos, va a seguir haciendo un apoyo, ¿sí? ¿Te fijas este apoyo? En tu pie izquierdo, apoyo. ¿Pero por qué se requiere un apoyo? Porque nuestro pie derecho, que es el que sale, lo vamos a levantar aproximadamente a la altura de la cadera, 90 grados, y se va a estrellar en el piso. Pero con la diferencia de que vas a estrellar en el piso la parte exterior de tu pie, esta de aquí. No la planta, la parte exterior de tu pie. Para llegar a esta posición que se le llama quebrado. Esta posición donde te estás apoyando sobre tu parte externa del pie se le llama quebrado. Bien, de estos son 4 tiempos. ¿Cómo te va a quedar entonces? Levantas, 1. Nota que también hay sonido al momento de apoyar. Por eso es muy importante que cada vez que nosotros hagamos calentamiento lo hagamos lo mejor posible. Porque estos movimientos, sobre todo de este baile, son un poco bruscos. Y si no calentamos de manera correcta, nos podemos lastimar. Precisamente, porque se estrella tu pie e incluso a pesar de que tienes que apoyar con la parte exterior, tiene que salir un sonido. ¿Ya lo escuchaste? No tiene que ser un sonido tan estruendoso, pero sí es un sonido perceptible. Bien, entonces, levantas tu pie 90 grados, estirado lo más que puedas, y desde arriba ya va quebrado. ¿Sí? Y desde arriba ya va quebrado. ¿Te fijas? Y lo estiras al piso. 1. Obviamente, como tu pie queda estirado y está quebrado, el pie que tienes de apoyo va ligeramente doblado. Mira, si me pongo aquí de lado,
y lo estiro aquí, nota que mi rodilla izquierda, que es la que está apoyada, está ligeramente doblada. Bien, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Este paso lo llamamos caballos. Una vez que terminas los 4, con tu pie derecho, ahora el pie derecho es el que pasa a ser apoyo y los caballos se realizan con pie izquierdo. También son 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. ¿Te das cuenta? Bien, vamos a hacerlo entonces seguidos. 4 tiempos con pie derecho y 4 tiempos con pie izquierdo. Posición y te preparas. 1, 2, 3 con derecha. 1, 2, 3, 4 izquierda. 1, 2, 3 y 4. Nota también que la transición de entre pie derecho y pie izquierdo, 1, 2, 3, 4, es rápida. Incluso se puede decir que va acompañado como de un pequeño saltito para que tu pie izquierdo se eleve luego, luego lo más que se pueda. 2, ¿sí? Vamos a repetirlo. Estamos aquí en posición. Podemos estar en segunda. Y empezamos. 1, 2, 3 y 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4. Perfecto. ¿Qué sigue después de 4 derechos, perdón? Y luego 4 izquierdos. Bien, van 8. 8 con derecha. Regresamos a derecha para hacer 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Por qué lo dividí en 8 tiempos? Porque vamos a voltear 45 grados cada vez que hagamos 2 tiempos. 45 empezando hacia nuestro lado derecho. 1, 2, 45 grados. Debemos de estar de espaldas. 3, 4, 45 grados. 5, 6, 45 grados. 7 y 8. ¿Te das cuenta? Bien, vamos a hacerlo ahora. Solamente la parte de los flancos. Empiezas directamente hacia el lado derecho para terminar enfrente. Después de los 8 tiempos. ¿Va? Posición 8 con derecha con flancos. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien. Recuerda que cada vez que voltees a los flancos es un movimiento brusco. ¡Pum! Un movimiento rápido, un movimiento brusco. No es un movimiento lento, porque el efecto va a ser diferente. Así como este baile es así de rudo y de brusco, de vaqueros, ya lo explicamos, lo vamos a ver un poco más a detalle en clases posteriores. Por lo pronto debes de saber que todos los movimientos son un poco arrebatados, rápidos. Por eso te pido que lo hagas. 1, 2 y luego rápidamente. 3, 4, rápido. 5, 6, rápido. 7 y 8. Movimientos muy puntuales, muy rápidos. Bien, ahora podemos repasar los caballos, la secuencia de caballos completa. 4 con derecha, 1, 2, 3, 4. 4 con izquierda, 1, 2, 3, 4. Y 8 con derecha con flancos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, vamos a hacerlo entonces. Desde que terminamos aquí. Aquí terminamos. ¿Sí? Recuerda que estamos con pie izquierdo. 8 patadas y empezamos con los caballos. 1, 2, 3 y 1, 2, 3, 4 izquierda, 1, 2, 3, 4 flancos, 1, 2, 3 y 4. Eso es, muy bien. Respira profundo, exhala, respira profundo y exhala. Ahora más que nunca hace sentido eso que siempre te digo yo, que aprietes el estómago. Como tu pie está estirado lo más que se puede y se requiere un movimiento de hacia arriba y hacia abajo, si no aprietas el estómago no vas a poder hacerlo a la velocidad que se requiere. Entonces lo podemos hacer ahora todo desde el principio, primero así a capela para recordar las secuencias y un poquito más lento de la velocidad en la que es. Nos ponemos entonces en posición derecha al frente, ¿sí? Y en cuarta posición con izquierda en la parte de enfrente también, ¿sí? Entonces, aquí, sombrero, sale, empezamos, 1, 2, 3,
1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Flancos. 2, 3 y 4. Perfecto. Acuérdate, pie quebrado. Muy bien, respira profundo. Exhala. Respira profundo. Y exhala. Perfecto. Ahora vamos a hacerlo un poquito más rápido para poder alcanzar el ritmo de la música. Posición entonces. Pie derecho hacia el público. Pie izquierdo hacia el frente de ti. Listos. 6 tiempos primero y luego 8. Y luego los caballos. Patadas. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caballos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 flancos. 1, 2, 3 y 4. Respira profundo. Exhala. Bien, ahora ya lo podemos hacer con música. Primeramente recuerda que había una intro que nos indicaba el momento en el que nosotros íbamos a empezar con los pasos. Esta es la intro. ¿Sí? Y después que luego se escucha la intro, nosotros vamos a entrar directamente con las patadas. ¿Va? Bueno, ahora sí, va con música. Nos ponemos en posición. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caballos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, blancos, 1, 2, 3, 4. Respira profundo. Exhala. Respira profundo. Y exhala. Recuerda que una vez que tenemos la música, el ritmo en el que nosotros hacemos los pasos es todavía más rápido. Por eso, insisto, es muy importante que aprietes el estómago. Vamos a hacerlo una vez más con música. Listos, entonces nos ponemos en posición. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caballos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, blancos, 1, 2, 3, 4. Y te quedas aquí. ¿Lo tocas? Excelente, respira profundo. Exhala. Respira profundo. Y exhala. Muy bien, chicos, hay que recordar que a pesar de que la música es muy rápida, es parte siempre imprescindible y siempre se los voy a repetir y a seguir repitiendo que logremos escuchar la música. Si nosotros logramos identificar los ritmos de la música, vamos a identificar también los cambios de paso. Bueno, chicos, por mi parte es todo. Sigan practicando y nos vemos las siguientes semanas para seguir avanzando con el baile. Hasta luego.